Hola, tocayo, ¿cómo estás? Les saludas aquí sus amigos Víctor Carrillo y su amigo Víctor Hugo Eslava. Muy buenos días. Buenos días, tocayo. Pues aquí ya empezando este bonito jueves. Esperamos que haya buena información. Y bueno, la música que está arriba. Ahí estamos, tocayo. Ya nos escuchamos. ¿Cómo te fue, tocayo, el día de ayer? Bien, tocayo. Bien, con algunas, enterándonos de algunas notas importantes en el estado de Morelos. A nivel nacional y también internacional, que les vamos a ir dando a conocer a todas las personas que nos siguen a través de www.portaltvmorelos.com en Radio Puntual Morelos. Así es, tocayo. Muy buenos días a todos los que están escuchando, a los cibernautas, a toda la gente bonita, tocayo, que el día de ayer nos acompañó. Hay que recordar que estuvo gente de Michoacán, de Guadalajara, de Matamoros. Tú también por ahí tenías alguna gente. Sí, tenemos muchos amigos que nos siguen a través del Facebook, a través de la página de Radio Puntual Morelos. Y bueno, los invitamos a que nos sigan escribiendo. La verdad es que nos da mucho gusto que nos escuchen, que nos hagan sus comentarios, sus recomendaciones. Y claro que sí, por supuesto, también las críticas. Aquí aceptamos de todo. Exactamente, así es, tocayo. Pero también antes que empieces, hay que darles a conocer nuestro teléfono del estudio para que nos llamen. Para que vean que estamos en vivo. Y el teléfono es en Cuernavaca, Morelos, el Alada 777-244-9912. Ahora sí, tocayo, adelante. Bien, pues vamos a iniciar con las noticias en el estado de Morelos. El día de ayer les informábamos a ustedes que la Comisión de Derechos Humanos había informado del número de desaparecidos aquí en el estado de Morelos. Y bueno, evidentemente hubo reacciones en el gobierno del estado y aseguró la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos que son 54 y no 1,000 las personas que están desaparecidas. El procurador del estado de Morelos, Rodrigo Durán Salgados, consideró que la información ventilada por el organismo de los derechos humanos es errónea y tendrá que ser aclarada por la presidenta Lucero Benítez Villaseñor. Comentó el procurador que por supuesto es que es errónea, o sea que es erróneo lo que Lucero Benítez dijo. Tiene que aclarar esa situación y sostuvo además que esa información la va a dar a conocer en un boletín. Asimismo manifestó que él no va a caer en el mismo error de muchas personas que hablan nada más por hablar. Rechazó que hay cerca de 1,000 personas desaparecidas o extraviadas, porque si fuera cierto, él comentó que dónde está la gente tocándole la puerta para descubrir a su gente extraviada. De igual forma, el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, descalificó las cifras relevadas por la Comisión de Derechos Humanos e indicó que el Consejo Estatal de Seguridad instruyó al procurador Rodrigo Dorantes Salgado para que se reúna a la brevedad con la titular de la comisión para hacer las aclaraciones necesarias entre ambas partes. Pues evidentemente, tocayo, que pisó callos en el gobierno del estado el informe que dio la presidenta Lucero Benítez de Derechos Humanos al dar a conocer esta cifra de casi 1,000 personas desaparecidas, y que el procurador ahora da la información a la sociedad que únicamente son 54. Yo vi un periódico el día de ayer y decían que en dos años ha sido esta cifra, ¿no?, de las 1,000 personas desaparecidas en Morelos. ¿Y dónde quedaron? ¿Quién sabe? Y hablando de desaparecidos, tocayo, quiero aprovechar para dar a conocer esta noticia que es de todo el dominio público, pero que a mí la verdad me saca un poco de onda, ¿no? No hay denuncias por el desaparecido exalcalde de Tetecala. ¿Cómo ves? Víctor Tapia Ocampo lo treparon a un carro hace 3 días y hasta la fecha no se sabe nada de él, no se ha levantado ninguna denuncia de desaparición. O sea, es increíble. El procurador de justicia, Rodrigo Donato Salgado, rechazó hablar del caso y atender los cuestionamientos de los medios de comunicación, a los que pidió informar a la sociedad no solo el contenido del boletín emitido por la vocera de seguridad, esa chamaquita que ya sabes, ¿no?, se siente muy especial, ¿no? Y dijo, bueno, que no iba a hablar nada de la desaparición del exalcalde, que hasta que se levantara una denuncia. Y no obstante, el secretario de gobierno, Jorge Meseguer, informó que el exfuncionario municipal está en calidad de desaparecido porque hasta el momento no hay datos que indiquen con precisión qué pasó y si se trata de un secuestro o algo ilícito. ¿Cómo ves, tocayo? Pues evidentemente aquí las autoridades encargadas de la justicia en Morelos pues nuevamente empiezan a dar a conocer su ineficiencia en su trabajo.
Evidentemente, bueno, ellos dicen y argumentan y se escudan diciendo que no hay ninguna una denuncia de la desaparición de este exalcalde de Tetecala, pero bueno, evidentemente lo sabemos aquí en el estado de Morelos que este tipo de desapariciones continuamente hay, a diario hay gente, como dicen por ahí coloquialmente, los clásicos levantones, y si la familia a lo mejor no ha presentado una denuncia formal, muchas veces es por las amenazas de las mismas personas que secuestran a estas víctimas, pero la autoridad tiene la obligación de hacer las investigaciones correspondientes. Toda la sociedad ya lo sabe, y la sociedad es lo que comentan, inclusive los diputados el día de ayer, cuando ellos estaban haciendo un comunicado al gobierno del estado, donde ellos manifestaban que la inseguridad en Morelos nada más no bajaban estos índices, ellos mismos se enteraron de esta desaparición. Entonces, si ya la sociedad y las autoridades saben de esta desaparición, su obligación de ellos es empezar a investigar y ver en dónde se encuentra, dónde está el paradero de este exfuncionario municipal. Y bien, tomando el tema de la inseguridad, Tocayo. Pero déjate comentar algo, Tocayo. Estoy aquí, estoy con una información donde asegura, fíjate, aquí las autoridades no se ponen de acuerdo. Aseguró la Procuraduría General de Justicia que son 54,000 y no 1,000 las personas que están desaparecidas en Morelos. No, o sea, son 54, dijeron, 54. 54, perdón. Sí. Y no 1,000 las personas que están desaparecidas. O sea, siempre hay ahí algo que nunca se ponen de acuerdo. Porque fíjate, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos reitera su cifra, pero la autoridad estatal dice que de los cientos de delincuentes, la mayoría son parte de los desaparecidos han sido encontrados. O sea, imagínate entonces quién tiene la versión original, ¿no? Si Derechos Humanos o por parte de las autoridades de gobierno del estado, ¿cómo ves? Mira, precisamente de este tema te quería comentar, evidentemente de la reacción que trajo el informe de la presidenta de Derechos Humanos a la contestación que hizo el procurador, pues la Comisión de Derechos Humanos igual a través de un boletín, mientras el titular de la Procuraduría General de Justicia, Rodrigo Dorantes, negó la desaparición de 966 personas en el estado de Morelos entre los años 2011 y 2012, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos reiteró la desaparición forzada de cientos de personas, pero bueno, corrigió y descontó 88, dejando como cifra final 876. Mencionó que la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, en su informe del 13 de marzo y 17 de abril, ambos del año en curso, remitieron al organismo, a los derechos humanos, un listado de los casos de desapariciones presentadas en el estado. Manifestaron que en el año 2011 se iniciaron 458 carpetas de personas que denunciaron que sus familiares se extraviaron. Del listado que remite la Procuraduría a la Comisión de Derechos Humanos arrojó que algunas personas fueron localizadas. En otros casos fue uno se localizó sin vida, uno sin datos, una carpeta se fue a la reserva y 42 carpetas están en integración o se mandaron a fiscalías foráneas sin que se haya logrado la localización de las personas. Asimismo, durante la conferencia de prensa realizada el pasado 13 de agosto, Lucero Benítez Villaseñor hizo análisis de la cifra de 548 en 2011, pero en esta información le descontó las 88 personas. En cuanto al año 2012, se extraviaron 418 personas, encontrando que se fue a la reserva, es que una se fue a la reserva, cuatro no se tienen datos, siete se localizaron sin vida y uno desea continuar con las investigaciones, 18 fueron remitidas a fiscalías foráneas y no se han localizadas. En 55 carpetas no se han encontrado a las personas extraviadas. Además, informó que en el año 2013 se iniciaron 43 carpetas, de las cuales 11 están en integración, faltando la información de la zona sur y zona oriente. Y bueno, pues esto realmente a mí me suena ya a un pleito de dimes y diretes entre dependencias. Al parecer se está convirtiendo en un pleito de poder político,
Yo creo que así sea una persona la desaparecida, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos debe de dar los resultados y dejar de estar simulando trabajos. Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos únicamente está haciendo su trabajo, que es señalar y dar las recomendaciones necesarias y exigir a la Procuraduría del Estado de Morelos pues que se pongan a trabajar. Y evidentemente, pues el gobierno de la nueva visión, o como ya por ahí coloquialmente en el Estado se empieza a conocer que es el gobierno de la nueva ambición, pues realmente únicamente simula trabajos. Pues aquí parece, Tocayo, que esto es una competencia, ¿no? A ver quién tiene más carpetas y a ver quién las esconde más. Sí es algo cierto, cuando yo trabajé hace muchos años en la Procuraduría, quiero decirte que las carpetas, no se le dan seguimiento, se mandan a archivo muerto, se les da carpetazo, en fin, es una serie de cosas que no se pueden cambiar. Pero esperemos que ya se haga algo, Tocayo, porque esto no se va a poder seguir manteniendo. La gente ya no está muy contenta, ¿no? Pero antes de irnos a un corte comercial, un corte musical. Te voy a decir que el día de ayer se bloqueó la avenida Morelos para denunciar presuntas irregularidades en la elección de consejos municipales de participación ciudadana. Esto en protesta por parte de Jorge Morales Barú. Yo te voy a pasar ahorita que regresemos de una bonita canción de Luis Fonsi. ¿Cómo estuvo las cosas? La verdad, hay mano política. No creo que quieran ser consejeros de gratis. Aquí hay algo que hay un interés. Yo sí pude ver entre la gente de varios diputados que están queriendo pelear esas posiciones según que no se cobra nada. Vamos a esta canción, Tocayo. Come on.
Bien, pues ya estamos de regreso, escuchamos esa bonita canción de Claridad, que bueno, evidentemente yo la conocía de los años 80s, de mi época, con otro grupo musical, pero muy, muy buena letra y muy buenos recuerdos. Sí, verdad, cuando todavía éramos unos bellos jóvenes. Así es, todavía lo somos, tocayo, todavía somos jóvenes. Así es, te comentaba, ¿no?, la nota de hace rato, sí, de que se bloquearon la avenida Morelos, ya es costumbre, era un grupo más o menos de unas 30 gentes, y ya cualquier gente, nada más porque no le pareció algo, tapan las calles, ¿no? Integrantes del Comité de la Colonia en Lucha bloquearon ayer la avenida José María Morelos en protesta por el proceso de elección de los consejos municipales de participación ciudadana. Después de obstruir el tránsito vehicular, recibieron la llamada telefónica del presidente Morales Barut, quien se comprometió a recibirlos hoy para escuchar sus problemáticas. Los inconformes vecinos de la colonia Tlaltenango, Flores Magón, Milpillas y Satélites, quienes acusaron que la comisión organizadora de la elección del Consejo Municipal de Participación Ciudadana da preferencia a grupos afines al Partido Institucional del PRI. Lo anterior generó la movilización, sin embargo, y luego de por más de 20 minutos, mantuvieron bloqueada la avenida Tocayo. Era un caos, era una loquera. Y bueno, el alcalde se comunicó con el dirigente, que ya todo el mundo lo conoce, que ya fue diputado y que ahora, bueno, se anda buscando hueso porque la verdad se ve mal económicamente, Gabriel Rivera Ríos, y se comprometió a revisar el proceso de elección y a recibirlos hoy alrededor de las 10:30 de la mañana para conocer personalmente su problemática. Pero pase lo que pase, tocayo, ya cualquier persona, nada más porque hoy amaneció con la idea de que quiere ser líder, cierra las calles y chinga a su madre la gente, tocayo. Ay, sonó muy fuerte esa declaración, tocayo. Pues sí, evidentemente, en Morelos, pues ya hay muchos líderes de colonias que se aprovechan de la necesidad de la gente, y cuando algo no les parece, lo primero que hacen es ir a cerrar las calles. Y de por sí en Cuernavaca tenemos unas calles muy, muy, nuestras avenidas principales son unas calles muy pequeñas, y el tráfico, y luego se les ocurre cerrar esas avenidas principales, pues evidentemente todo Cuernavaca se convierte en un caos. Y bueno, pues sabemos que también hay tintes políticos, porque pues las personas que representen estos consejos ciudadanos, evidentemente atrás de ellos hay la mano de los partidos políticos, que les interesa atraer este sector de la gente para irlas trabajando para las próximas elecciones. Y evidentemente lo vemos a diario, todos los partidos políticos están viendo de qué manera, los que perdieron, de qué manera recuperar ese capital político, y los que ganaron, tratar de mantenerlo. Y desafortunadamente este tipo de manifestaciones, pues únicamente los afectados somos los ciudadanos que teníamos la necesidad de transitar por esa área donde se les ocurrió cerrar la calle. Sí, tocayo, por eso fue mi expresión un poco vulgar, pero es la verdad, ¿no? Imagínate qué culpa tiene la gente de que no hay acuerdos políticos. De por sí, tocayo, este municipio es pequeño. Las calles apenas alcanzan para dos carros, pero no entienden, tocayo. Yo sé que hay inconformidad, pero la ley marca que hay una forma de poderse expresar, hay una forma de poder manifestarse, pero aquí está todo al revés. La ley te lo marca, debes meter un oficio a la autoridad manifestando inconformidad, y si no es contestada, bueno, pues entonces ya viene la rebeldía, pero primero aquí la rebeldía y después vamos a hablar. Sí, bueno, y de esta manifestación también se comentó mucho que era gente identificada afín al Partido Revolucionario Institucional. La verdad, habría que ver quiénes fueron estas personas, si son afines al PRI, porque sabemos que ahorita el PRI aquí en el estado de Morelos pues está muy, muy quebrantado, está muy dividido, y habría que ver si fueron simpatizantes priistas. Habría que ver de qué sector o de qué grupo priista son los que estuvieron haciendo estos desmanes el día de ayer, que provocaron mucho tránsito, provocaron retrasos en las llegadas de mucha gente que le tocó pasar por ahí. Bueno, tocayo, pues vamos a estar ahí al pendiente, a ver si se da una solución, porque ya hoy otro grupito nuevo, ¿no? Primero es el nuevo grupo familiar, después la CTM le contesta, después los antorchistas,
que van a hacer su escándalo cuando les conviene y Graco les da una lana. Bueno, ahora también resulta que esto, entonces, oye, nada más falta que también la iglesia se manifieste, que constantemente están siendo presos de la delincuencia, que ya les está cobrando piso de suelo. Otra nota, Tocayo, que tengas por ahí. Bien, pues nos vamos a otra nota, igual seguimos con en el estado de Morelos. Resulta que ya se publicó el decreto de la creación del Centro de Justicia para Mujeres. El día de ayer, miércoles, se publicó el decreto de creación del Centro de Justicia para Mujeres, que fue impulsado por organizaciones civiles y que deriva de la legislación federal de acceso a la mujer a una vida libre de violencia. Y bueno, la presidenta del DIF del estado de Morelos, Elena Cepeda de León, informó que comenzará a operar esta institución el próximo año con recursos estatales y federales. Los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Puebla ya cuentan con un centro de esta naturaleza, y Morelos es la séptima entidad en la que se decreta su creación con el propósito de dar atención a mujeres que son víctimas de violencia. Y bueno, pues vemos que ya se está creando una institución más, el Centro de Justicia para Mujeres. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el Instituto de la Mujer aquí en Morelos, que está actualmente funcionando? No sabemos si se van a duplicar ahí los trabajos, los papeles, cómo van a trabajar, cómo va a ser este instituto, de qué manera se le va a ayudar a las víctimas de violencia, a las mujeres, que realmente aquí en el estado son mujeres que son muy muy violentadas, tanto familiarmente como laboralmente. Así es, Tocayo, pero bueno, ¿qué le podemos hacer ahí? Pues habría que esperar a ver cómo funciona esta nueva dependencia y también a ver qué va a pasar con el Instituto de la Mujer. Pues mira, siempre he dicho que el Instituto de la Mujer es un elefante blanco, en donde todas las esposas de los funcionarios que no tienen nada que hacer, las mandan a cubrir ese vacío, que no quieren que la nómina se vaya para otros lados. Y si es el DIF, es una institución que solamente canaliza, en este caso te voy a platicar, si es una mujer que es agredida por el marido, la canalizan con el Ministerio Público. Si es alguien que abandona a los hijos, la canalizan. O sea, jurídicamente el DIF no tiene ninguna función jurídica, pero bueno, es engordarle el caldo a las esposas de los gobernadores que han pasado por ahí, pues para que tengan algo que hacer, ¿no? Pero la realidad es que deberían de poner para este tipo de cosas a trabajar a los huevones de los ministerios públicos, que se les paga muy bien. Pero bueno, Tocayo, no le sigo porque veo tus ojos como que me dices, no seas agresivo. No, Tocayo, está muy bien. No, lo que pasa es que estaba yo leyendo, fíjate que ahorita que estamos comentando esta nota, me acaba de llegar bueno, me piden que me lo reserve como anónimo, precisamente es una mujer, que estamos hablando del tema, donde me dice que ella nos está pidiendo la ayuda. Con mucho gusto yo lo manifiesto, le vamos a ayudar a canalizarla por los medios, y evidentemente, bueno, vamos a poner en carne propia, nosotros vamos a apoyar a esta señorita que nos está pidiendo el apoyo. Vamos a ir al Instituto de la Mujer a ver qué nos dicen, la vamos a acompañar. Yo me comprometo públicamente a acompañar a esta persona. Ahorita no doy su nombre, lo guardo porque me lo está pidiendo. Ella me dice que trabajaba en una dependencia del gobierno y que al darse cuenta ella de un fraude que estaban cometiendo, la culparon a ella, evidentemente la culparon a ella, la corrieron. Ella ya dice que ya asistió a Derechos Humanos, pero que hasta el momento la presidenta pues no la ha recibido, y que la persona que la atendió, me está dando aquí el nombre, también vamos a ir a Derechos Humanos a ver qué pasa. Le dijo que le iba a informar, pero que ella fue despedida injustamente con más de 16 años de trabajo, y que no quisieron indemnizarla ni liquidarla, simple y sencillamente la culparon de que ella hacía estos fraudes. Lo único que fue es que ella se dio cuenta, y cuando sus jefes se dieron cuenta que ella ya lo sabía, pues optaron por correrla. Entonces le vamos a dar seguimiento a vamos a ir a estas instituciones, la vamos a acompañar con mucho gusto y a ver qué resultados nos dan, y los vamos a mantener informados a las personas que nos hacen favor de escucharnos. Ok, tienes toda la razón. Bueno, vamos con otra canción, Tocayo, ¿qué te parece? Claro, vamos a darle pues algo ya diferente a esto, ¿no? Porque
Las notas a veces me sorprenden, ¿no? Que este tipo de cosas pasen todavía en pleno siglo XXI. No es posible. Pero bueno, la culpa la tenemos todos, porque todos callamos. Así es, tocayo. Siempre por alguna dádiva económica. Siempre callamos cuando nos conviene. Siempre callamos por temor. Pero desgraciadamente no tenemos autoridades que nos hagan eco. Y eso es lo que hace que la gente sea violentada en sus derechos humanos, tocayo. Vámonos con Luis Fonsi nuevamente. Una canción muy bonita que se llama Llena de Amor. Adelante, vamos a escucharla. No quiero que seas la mujer más bella. No quiero que enciendas cada madrugada un millón de estrellas. No quiero que seas un amor perfecto. No quiero que tengas todo lo que sueño sin ningún defecto. No quiero que cambie ni un respiro en ti. Quiero que cada segundo sientas que te amo así. Que cada beso te Ya regresamos, tocayo. Bueno, ya estamos de regreso, tocayo, gracias. Bien, pues vamos a continuar con las notas del estado de Morelos. Y bueno, también el día de ayer les habíamos comentado de el presidente del PRI en el estado, del flamante diputado plurinominal Manuel Martínez Garrigós, que calificó al auditor superior de fiscalización como un espurio. Y bueno, también hubo reacciones políticas aquí en el gobierno del estado, y el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Juan Ángel Flores Bustamante,
confirmó la permanencia en el cargo de Luis Manuel González Velázquez como auditor superior de fiscalización. Lo anterior dijo luego de que la Justicia Federal resolvió que la designación del actual auditor fue apegada a ley. En cuanto a las críticas por la designación de Luis Manuel González, ya que supuestamente no estuvo apegada a derecho porque el actual funcionario fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que es lo que comentamos que dijo Manuel Martínez Garrigós, lo cual lo imposibilitaba, según la Constitución del Estado, para ocupar dicho cargo. Flores Bustamante refirió que la resolución del juzgado cuarto de distrito fue clara y por lo tanto el auditor permanecerá en el cargo. Pues evidentemente ahí a Manuel Martínez Garrigós le dan cachetada con guante blanco. Pues tuvo que haber habido por ahí un buen acuerdo, tocayo. Las cosas, tú sabes que la política es incierta. Sí, así es, evidentemente pues sabemos los que estamos en el estado de Morelos y andamos inmiscuidos ahí en la política del estado, sabemos que actualmente la gran mayoría de los priistas, empezando con los sectores, que hay que reconocer que los sectores son los que hacen al partido, sin los sectores el Partido Revolucionario Institucional es nada, y si el PRI actualmente en Morelos está totalmente dividido y todavía su presidente estatal critica a los sectores, pues la verdad yo no sé qué pasa por la mente de Manuel Martínez Garrigós, y como presidente del PRI no sabemos si quiere realmente que el PRI en el 2015 trate de recuperar lo perdido, o de plano, en la forma que está actuando, de plano Manuel Martínez Garrigós aparentemente está trabajando para hundir más a este partido. Pero en fin, vamos a esperar que sigan pasando los tiempos y veremos más adelante en qué termina a ver si hay una reconciliación entre estos grupos del PRI, que evidentemente ya tienen un buen tiempo en el estado de Morelos peleándose todos los grupos, y que cuando llegan las candidaturas, cuando llegan las elecciones, tratan de hacer sus acuerdos, y evidentemente pues en las pasadas elecciones no hubo acuerdos y por eso les fue como les fue. Oye, fíjate que aquí tengo una nota que quiero comentarte, pero antes de aquí quiero mandar un saludo a nuestro amigo Arturo Fernández, nos está nuevamente viendo desde Michoacán. Dice que le gusta mucho cómo me veo en la cámara web, yo sé que me veo bello, amigo. Y saludos a él y gracias por escucharnos. Y nos manda aquí también una pequeña información, te la voy a leer. ¿Sí? Dice que resulta que 40 personas de las llamadas guardias comunitarias fueron remitidas a la PGR en un operativo entre el gobierno del estado de Michoacán con el gobernador interino Jesús Reina, que es del PRI. ¿Cómo ves, tocayo? Mira, de esta nota que te han mandado de Michoacán, sí, evidentemente la vimos, la checamos. Y bueno, aquí lo que comentan el representante de estas guardias comunitarias, ellos dicen que el pleito que tienen ahí precisamente es por el trabajo de una mina. Me parece que son 401 comuneros en esa zona, de los cuales únicamente 35 o 45 son los que se están beneficiando únicamente económicamente de esta mina. Eso por un lado. Entonces hay el pleito entre ellos, ¿no? Entre este grupo que únicamente se beneficia y entre la mayoría de los comuneros. Pero las famosas guardias, ellos lo comentan así, que ellos formaron estas guardias precisamente por el problema que hay de la delincuencia con el grupo delincuente conocido como los templarios, pero el día de ayer detuvieron a 40 personas, me parece que son 40 personas de estas llamadas guardias, las detuvieron, estaban armados evidentemente, llegó el ejército, policía federal, policía estatal, las detuvieron, pero lo que nos dice, lo que escuchamos del representante de estas guardias decía que efectivamente había una orden de presentación por parte del representante, ya que el dueño de la mina lo estaba denunciando por ahí de un delito, pero él comentaba, bueno, si la denuncia, la presentación era para una sola persona, ¿por qué se llevaron a 40? Ahora no tiene nada que ver el pleito que traen ahorita con la mina al pleito que ellos traen de lo de las guardias. Entonces yo creo que aquí el gobierno federal, en conjunto con el estatal, ahí en Michoacán,
aprovecharon la situación para poderse llevar a todas estas guardias. Aquí evidentemente pues queda la duda, la incógnita, y bueno, pues yo creo que los michoacanos están más enterados que nosotros acá en Morelos, pero evidentemente estas guardias se han estado conformando porque el gobierno de plano, el gobierno del estado, no puede acabar con la delincuencia. Entonces ellos tratan de ver la forma de cómo se protege. Fíjate que aquí continúa con su nota, me dice que el gobierno de Michoacán señaló que el operativo sorpresa en Águila fue para detener a un grupo de armados que extorsionaban a una empresa minera de la región, que es lo que comenta. El encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado, Marco Mauricio Aguilera, señaló que los detenidos son más de 40 y le fueron decomisadas armas de grueso calibre de uso exclusivo del ejército y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En ese sentido, el director de comunicación social del gobierno estatal, Eduardo Nasco, anunció que a las 13 horas el gobernador Jesús Reina García ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de las acciones. El operativo participa, dijo, elementos de la Policía Federal, de la Marina, de la Policía Federal, de la Marina, del Ejército Mexicano. Sí, bueno, pues ahí encargaremos a Arturo Fernández, nos tengas la información para el día de mañana y darla a conocer ampliamente. ¿Cómo ves, Tocayo? Sí, pues vamos a pedirle favor que nos sigan enviando la información, y con mucho gusto también nosotros la vamos a transmitir desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos, también para que la gente de otros estados que nos escucha y bueno, en otros países también hay amigos que nos siguen, estén enterados de lo que pasa en Morelos y lo que pasa en nuestro México. Y decirles que este canal de comunicación está abierto para todo México y el mundo. Aquí no tenemos ninguna línea política, solamente decir las cosas como son. Somos mediadores de la opinión pública. Claro que sí, ¿no? Y como hace rato una señorita nos pedía el apoyo y nos pedía el anonimato, con mucho gusto, si ustedes quieren hacer alguna denuncia, evidentemente pues existe el anonimato y le vamos a dar el seguimiento necesario. Déjame recordar nuevamente nuestros teléfonos aquí en Cuernavaca, Morelos: 01-777-244-9912. Ahí lo tiene mi tocayo a la mano para contestar cualquier denuncia. Voy a una última nota, tocayo, antes de irnos a una bonita melodía, pero la verdad esta nota es cada 3 años. Fíjate, reactiva Graco obras en La Joya, en Yautepec. Después de casi un año de estar paradas, ayer fueron reactivadas las obras de reencapertamiento del Boulevard Cuauhnahuan en el tramo La Joya Yautepec por parte del gobernador. Bueno, ya esto es una costumbre, que entra un gobernador y pum, cada 3 años le avientan una bonita capa de chapopote y vuelve a quedar. Ya ves todo el tramo de La Joya, bueno, más de La Joya para adelante, donde se guardan los carros de la Nissan, le pusieron una de coladeras, ya se están levantando, tocayo. Yo creo que ahí es una forma de enriquecerse estos gobiernos, porque es una obra ambiciosa que cada 3 años la repiten. Sí, evidentemente siempre precisamente ese tramo siempre ha estado en mal estado y siempre se echan la bolita que es un tramo federal, otros dicen que es estatal y nunca lo arreglan, y cuando lo arreglan pues lo arreglan muy muy mal, y desgraciadamente pues todos nuestros amigos que tienen que transitar hacia aquel rumbo pues siempre pasan por todos esos caminos que deterioran los carros, y los que viajan en transportes públicos, pues evidentemente uno va viajando, brinque y brinque arriba del transporte público por el mal estado de las carreteras. No, o sea, ahí por eso ya las hermosas damas embarazadas ya no pasan por ahí en el transporte, imagínate, se adelanta el parto, tocaya. Vámonos con Maná, Como Quisiera, tocaya. Adelante, vamos a escucharlo. Como quisiera
Ya regresamos, tocayo. ¿Cómo es esta canción? Bueno, veo que no, casi no pide nada imposible, ¿no? Joven ahí en la letra de esta canción. ¿Cómo quisiera, verdad? ¿Cómo quisiera vivir debajo del agua? Pues solamente que fuera como el otro cantante, ¿no? Que quisiera ser un pez. Pero bueno. Parece que quiere ser un pez en medio de las piernas, tocayo. Tocayo. Y bien, tocayo, pues le mandamos un saludo. Nos acaba de mandar saludos y le mandamos un saludo a nuestra compañera y amiga periodista allá en Yautepec, Malucha Luna Guadarrama, una excelente periodista con mucha trayectoria por acá, por el estado de Morelos. Sí, ya me habías platicado de ella, ¿no? No tengo el gusto de conocerla. Me habías comentado. Bueno, Malucha. ¿Malucha? Malucha. Sí, Malucha, pues te mandamos un saludo. Si algún día quieres por acá venirnos a visitar, estamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Estamos llegando aquí un poquito antes para ponernos de acuerdo. Estás invitada. Que nos traigan información de ese municipio que a veces es olvidado por los medios de comunicación. Pero bueno, a mí se me hace interesante hoy saber más de este municipio y sobre todo de este alcalde que repitió nuevamente. ¿Verdad? Qué suerte, ¿eh? De aquí, tocayo, en México tienes que ser ratero, visceral, mal amigo, para que la gente te quiera. Sí, fíjate que sí, evidentemente hemos vivido ya esas malas experiencias, pero en fin, esas cuestiones de malas experiencias hay que agarrarlas y echarlas hacia atrás, ya no voltear para atrás, darle vuelta a la página y seguir adelante. Así es, tocayo. Pues, ¿qué más información tenemos? Mira, yo te quiero comentar una nota que nos enviaron. Yo la considero importante, ¿no? Dice, en México ya existen 398,000 mujeres que se han arriesgado a emprender un negocio. Es lo que señaló la estadística del INEGI. De manera sostenida, las mujeres en México se han abierto paso en el mundo empresarial, generando empleo y riquezas en el país, donde ya son 398,095 mujeres las que han arriesgado a emprender un negocio. Las mujeres se han ganado un espacio en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, y hay casos que refuerzan los pasos firmes que dieron a pioneras en diferentes industrias y que hoy son repetidos por mujeres a lo largo y ancho del país. Las mujeres buscan siempre el lado humano, miran y reconocen dónde existe la posibilidad de crecer. Las mujeres son mejores empresarias. Una vez que logran establecerse, son más responsables, pagan sus créditos a tiempo y mantienen una administración basada en la transparencia. No sé qué opinión tienes o si estás de acuerdo con esta nota de las mujeres, tocayo. Yo estoy de acuerdo, tocayo. Las mujeres en la actualidad en México son muy responsables. Y hay que reconocer que la mayoría de ellas son jefas de familia. Desgraciadamente en México contábamos todavía con el sistema de macho cowboy mexicano. No, y sobre todo aquí en nuestro estado de Morelos, desgraciadamente hay que decirlo como es, porque todavía existe ese detalle del macho. Macho men, porque cómo hay de maricones en las calles. Oye, tocayo, hay una nota, la verdad a mí me indigna. El señor Caro Quintero fue detenido y yo creo que ya pagó lo que tenía que pagar, porque ahora los famosos capos rebasan toda idea de la maldad. Fíjate aquí, la Procuraduría General de la República informó ayer que ya cuenta con orden de aprehensión provisional con fines de extradición en contra de Rafael Caro Quintero por diversos delitos por los que se le acusa ante una corte federal del Distrito de California, porque el narcotraficante ya es buscado para ser detenido. Mediante un comunicado, la PGR indicó a la sociedad de detener provisionalmente a este sujeto. O sea, ya pagó, ya lo tuvieron encarcelado, es más, iba a pagar la deuda y no quisieron. Y ahora, porque llega el papá gringo y dice, ahora yo lo quiero detener, tocayo, discúlpame mi expresión, ¿dónde chingados está la dignidad del gobierno mexicano? O sea, después de haberlo juzgado nosotros como mexicano, en territorio mexicano, ahora porque el Estados Unidos quiere, ahora yo también lo voy a juzgar. Aquí la ley en México dice que nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Y bueno, no es posible que la PGR, nada porque los gringos le dicen vamos a detenerlo. No, tocayo, yo creo que ahí estamos mal,
¿dónde chingado está el derecho mexicano? Bueno, también habría que ver, tocayo, que evidentemente este capo no cumplió con los años que se le habían dado. Él quedó libre supuestamente por una mala decisión de un juez, de un juez federal, y por ese motivo le otorgaron la libertad anticipada. Y bueno, el día de hoy ya la Procuraduría, a través de su representante, el licenciado Murillo Caran, están haciendo ellos el reclamo de haberlo liberado por una supuesta mala interpretación de la ley. Pero sí, evidentemente el capo no había cumplido con su condena que se le había dado. A él le habían otorgado 40 años de prisión, que en aquella época era el máximo de estar encarcelado. Fueron 20 y tantos años los que él estuvo, y por una supuesta mala interpretación de la ley lo dejan libre. Evidentemente, pues también tiene que ver mucho, ¿no?, el planteamiento que hacen los vecinos gringos, porque bueno, ahora que en años atrás que fueron enviados varios capos que estaban encarcelados en México y se los llevaron a Estados Unidos, ¿por qué en ese momento él no se lo llevaron? Pues simple y sencillamente o tenía un buen abogado que ganó sus amparos para que no se lo llevaran, o pudo haber algo de trasfondo, ¿no? Aquí el caso de este capo Caro Quintero, bueno, pues él salió porque la ley así lo dijo, a diferencia del gobierno del PAN cuando estaba Vicente Fox, que también hay otro capo que él salió, pero salió escondido en un carrito de la ropa. Ese no lo liberaron por medio de un juez. Pero bueno, desgraciadamente así es, así son nuestras leyes en México, y ya estamos acostumbrados, ya no nos sorprende. Bueno, pero en este caso que se le juzgue y se le condene si hubo una equivocación a los jueces, a los magistrados, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado. No, aquí es una porquería nuestra ley, tocayo. Pero bueno, ya estábamos casi terminando nuestro tiempo. Quiero darte a conocer esta noticia del bello mar de Tequesquitengo, Morelos. Vecinos demandan mayor combate contra el dengue. Esos son los vecinos de Tequesquitengo, del municipio de Jutla, se manifiestan con pancartas en demandas de una solución por la proliferación de este bicho que ya ha causado 70 casos de dengue. ¿Cómo ves? No es posible que en pleno siglo XXI venga este mosquito y nos pique y las autoridades no hagan nada para combatirlo. Pero eso sí, ¿cómo engordan la nómina con sus amigos, sus compadres y sus queridas? Pues desgraciadamente, nuevamente lo vamos a repetir, nuestras autoridades, así es, estamos en México. Y ya nos estamos acostumbrando a que siempre llega. Uno como ciudadano a veces protesta, como parte de la sociedad civil protestamos, pero desgraciadamente a veces, y la gran mayoría de los casos, los líderes que van al frente de estas negociaciones siempre sacan sus tajadas y la ciudadanía únicamente, como el chinito, se queda milando. Y bien, yo también, antes de terminar, quería comentarte que bueno, de algunas reacciones que ha provocado también Graco con sus seguidores y con sus afiliados al PRD. Por ahí ya dicen que Graco ya empezó a quitarse la máscara en el estado de Morelos, y todo esto es a relación de que el gobernador Graco Ramírez afirmó que el regreso del PRI a la presidencia de la República ha representado un claro avance para México. Lo puntualizó el gobernador de Morelos, perredista, durante la pasada ceremonia que se le hizo por el 134 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata. Y también subrayó que México necesita acuerdos como los que construye el presidente Enrique Peña Nieto, luego de reconocer el valor del Ejecutivo Federal para concretar acuerdos con todas las fuerzas políticas. Graco Ramírez se pronunció a favor de una reforma energética. Además, añadió paradójicamente que los hombres más ricos del mundo viven en México sin pagar impuestos, pero la mitad de los ciudadanos viven en la pobreza. De acuerdo con Graco, debe plantearse una reforma energética sin privatizar Pemex, porque la paraestatal es de México y debemos defenderla todos y todos los mexicanos. No se debe satanizar la participación privada,
pero tenemos que buscar beneficios a todos los mexicanos, fue lo que comentó Graco Ramírez. Y evidentemente pues a muchos periodistas no les gustó este comentario, y sobre todo que haya declarado que el PRI, el regreso del PRI a la presidencia de la República ha representado un claro avance para México. ¿No será que ya Graco se quiere apuntar en las filas del PRI? Pues mira, yo creo que Graco está volviendo loco. Tú sabes que en su época, cuando era de la izquierda y era un golpeador constante de todo lo que pasaba en México, hoy yo creo que se la está viendo negras, ¿no? Ha de ver que no es lo mismo estar de este lado gobernando que el otro lado desnostando y difamando a todos los políticos. Pero bueno, ahí lo comentaremos mañana. Yo creo que vamos a ver si hacemos un enlace con alguna psicóloga o psicólogo y nos dé a conocer cómo ve el perfil de Graco. Yo creo que se está volviendo loco junto con todo su gabinete. Pero bueno, Tocayo, viva México, Tocayo. Claro que sí, Tocayo. Pues yo quiero agradecerle a todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos siguieron a través del internet, que es una nueva forma de podernos comunicar en todo el mundo. Y bueno, quiero mandarle felicitaciones porque hoy es su cumpleaños de una de nuestras amigas que nos sigue, María Fernanda Torres y Yolanda Sainz, que cumplen hoy años. Felicidades. Y pues aquí nos escuchamos el día de mañana, Tocayo, nuevamente de 10 a 11 de la mañana, y agradecerles a todos los que nos hacen favor de seguirnos, de comentarnos, de criticarnos y de hacernos sus sugerencias. También hacernos buu. No es bubulubu, pero yo agradecerles igualmente, ¿no? Se han tenido unas poquitas de fallas, hoy creo que estuvimos mucho mejor y mañana va a ser todavía mejor. Esto es porque desgraciadamente el fantasma cibernético ha estado dando aquí su lata, sus travesuras, pero lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos dedicado para toda la gente y ser el vínculo de información y gestor para todas aquellas gentes que no son escuchadas por las autoridades, que bueno, ya es común en nuestros días. Pero yo lo único que les digo, sonrían, no dejen de ser feliz porque esta vida es corta. Nos escuchamos el día de mañana, muchas gracias a todos y los vamos a dejar con otra melodía, ¿verdad? Vamos a dejar con tu artista favorito, una introducción de Villa del Mar de Luis Miguel. Adelante. Thank you.